En marzo del 24 ordenó a sus eurodiputados que votasen en contra de investigar las posibles injerencias rusas. También depende de lo que ordene Marruecos. El 19 de enero del 23 votó en el Parlamento Europeo en contra de condenar los ataques a la libertad de prensa en ese país. Y por supuesto depende de lo que presione Maduro. Aquí hace escasas semanas ni se atrevió a condenar las prácticas del régimen. Sí lo hicieron los primeros mandatarios de Chile, de Colombia y, por supuesto, de Brasil. Señoría, esto es lo que hay. Y, lamentablemente, le pido que deje de sacrificar los intereses de España por los asuntos personales que mantiene clasificados. Señor Sánchez, es mi obligación decirle, resulta verdaderamente preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tiene en sus móviles. Y que protege usted a Maduro por lo que su vicepresidenta trajo en las maletas a Barajas. Por cierto, ¿cuánto se echa de menos un posicionamiento del Gobierno de España en defensa de la oposición venezolana y de su líder, María Corina Machado, y de todos los venezolanos que no solamente quieren votar, quieren elegir libremente?